sigue ardiendo. El destino del planeta puede estar ingresando a una era de fuego. La cifra de contagiados por el coronavirus se dispara peligrosamente. Las imágenes muestran las calles desiertas. Un área que normalmente en esta época se llena de turistas y visitantes. La tormenta tropical llegó a Honduras el miércoles como una depresión debilitada. Centroamérica recibe ahora el impacto del huracán. Cuando íbamos más a prisa, el mundo nos obligó a parar y a escuchar a quien siempre nos llama. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Eres Alfa y Omega, te adoramos, oh Señor, eres digno de alabar. Eres Alfa y Omega, te adoramos, oh Señor, eres digno de alabar. Eres Alfa y
Jehová está en medio de ti, poderoso. Él te salvará, gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Yeah.
Muchas familias, así como nosotros, en este año 2020, hemos enfrentado situaciones y adversidades que nunca imaginamos. Dentro de todo esto, el Señor ha estado con nosotros. Situaciones que en la distancia tuvimos que hacer un esfuerzo por mantenernos unidos. Debido a una cuarentena, alejados de nuestros hijos y de nuestras familias. Pero juntos, juntos hemos navegado por aguas turbulentas y la mano del Señor nos ha sostenido. Y es ahí donde Él se glorifica en nuestras vidas. Aprendimos a que en el tiempo difícil teníamos que buscar maneras de estar unidos. Reconocimos delante del Señor que las capacidades humanas son posibles si dependemos totalmente de la mano de Dios. Ha sido un año difícil a causa de la pandemia. Enfrentamos confusión, angustia, dolor al perder a un ser querido, a mi madre, a causa del COVID. Pero tomamos la firme decisión de aferrarnos con fe a las promesas que Dios ha dejado para nosotros. Hemos navegado por un año donde nació nuestra esperanza de nuevo. Una esperanza que nos permite esperar oportunidades de parte del Señor y tomarlas. Una esperanza donde tuvimos que tener nuevos retos e idear cómo llegar a ellos. Una esperanza de resplandecer con fe como familia, diciéndole a otras familias que en el Señor todo es posible. Hoy es un buen momento para que reconozcamos que llegó el momento que la tormenta pasa. Si usted, al igual que nosotros, ha tenido tormenta, todo pasa. Y es el tiempo de reconocer que hoy nace la esperanza en Cristo Jesús. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Cuando pase la tormenta, el regocijo vendrá y cantaremos con gozo que Él vive. Proclamamos el nombre de Cristo.
resucitó. Jesús, Jesús resucitó. Que un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Dejaste el cielo por salvarme. Su nombre es el nombre de Jesús, mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Majestuoso su nombre.
entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿Qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo. Llamará su nombre Jesús. Thank you.
repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: Gloria a Dios en las alturas, en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres.
Bueno, estamos disfrutando de un buen tiempo. Parecía que no íbamos a tener un momento así, pero el plan de Dios ha sido posible. De palmas a Él, por favor. Me encanta el lema, nace la esperanza. Lo vamos a mencionar en tiempo pasado. Nació la esperanza. Y el texto bíblico en el Evangelio de San Lucas dice, capítulo 2, versículo 18 al 23. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Se dice que este tiempo es atípico, y me parece que las celebraciones a lo largo de la historia de la Navidad encajan perfectamente en ese término atípico. Porque cuando nosotros razonamos, cuando comprendemos lo que sucedió en Belén, la forma en que históricamente el mundo se ha envuelto en esta celebración no era lo esperado ni lo deseado por Dios. Soy consciente, como estudiante de la Biblia, que no hay ninguna referencia relacionada al establecimiento de una celebración relacionada al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Fue con el tiempo que hombres visionarios, si me lo permiten, pensaron que era justo traer a memoria un acontecimiento tan extraordinario. Los evangelios se ocupan de enumerar esos hechos extraordinarios. Si ustedes van a estos, particularmente al Evangelio de Lucas, se van a dar cuenta de narrativas fuera de lo común. Parte de lo que he leído nos lo revela. ¿Cómo será esto?, preguntó ella al ángel. Aún la fecha del encuentro íntimo entre ella y José estaba en el futuro. Este aún estaba haciendo arreglos como para poder regresar y unirse a ella y garantizarle el mínimo bienestar. Y ella está sorprendida. ¿Y cómo va a ser esto? Y el ángel le dice algo sumamente maravilloso dentro del contexto del cristiano. El Espíritu Santo vendrá y hará sombra sobre ti. El santo ser que va a nacer no vendría entonces dentro del contexto común de la concepción del ser humano, sino que esto sería algo sobrenatural, algo único en el tiempo y en la historia.
Entonces, yo no sé cuántas Navidades ustedes han celebrado, cómo las han celebrado. Si han tenido tiempos de oración hoy que son cristianos evangélicos, me imagino que sí lo hacen. Pero antes de su conversión al Señor Jesucristo, al Evangelio, me imagino que faltó el ingrediente del reconocimiento del Santo Ser, del por qué se celebra Navidad. No hubo un tiempo reflexivo, no hubo un tiempo para dar gracias, no hubo un tiempo para orar, pero sí hubo tiempo para otras cosas. ¿Sabe qué? Esto que celebramos y que ya lleva muchos años, mucho tiempo, incluye o nos permite la celebración de un acontecimiento aparte del que les mencioné, del nacimiento virginal de Jesús, fue que la historia se dividió en dos, antes y después de Jesús. Aquellos que lo hicieron, quizás no pensaron con la mente de los que hoy piensan diferente. Y si en estos, en el presente, estuviera deshacer ese hecho, ganas, pienso, no les faltaría. Pero así está dado, antes y después. Y ese antes se discute tanto si la nueva era comenzó propiamente el primer día de este nuevo sistema de medir el tiempo, o fue antes. Bueno, la idea es que está entre 5 años antes de este tiempo cronológico como lo conocemos hoy. Otros dicen 3, 2, independientemente. Alguien dijo una vez que es un error cuando alguien nos sirve a la mesa tamales y que en vez de llegar al punto para disfrutar, nos entretenemos entre tantas hojas que hay para poder descubrir una porción de alimento muy escaso. Entonces alguien dijo, mire, no se enrede en los tamales, ábralo y disfrute el contenido de estos. Y eso es lo que pasa. ¿Cuántos discuten y cuánto razonan y cuánta oposición? Yo creo que lo maravilloso del caso es que nació la esperanza, el que dividió la historia. También cuando celebramos la Navidad hay dos palabritas que son bien importantes y que puedo decir se carece de ellas en las celebraciones. Una palabra es la pureza y la otra es la palabra justicia. La pureza está representada en María, la joven de Nazaret. Ella fue seleccionada precisamente por su pureza. Una joven guardada totalmente. Una joven que había sido instruido por sus padres en relación a la promesa o a la profecía del profeta de que una virgen concebiría y daría a luz un hijo. Los padres en ese tiempo protegían a las señoritas, las guardaban y las señalaban como posibles instrumentos para que pudiera a través de una de ellas aparecer Jesús. Todavía en el Estado de Israel sucede eso, quizá con más dificultades por el espíritu de liberalidad que impera en el mundo, porque no aceptan a Jesús como el Mesías. Pero hoy esa pureza que representó María está representada en los que componemos, conformamos la iglesia. La iglesia no puede estar envuelta en impurezas, la iglesia no puede estar envuelta en esa forma o estilo de vida de las grandes mayorías en el mundo. Así que Navidad, cuando pensamos en ello, tenemos que pensar en que implica pureza. Y la otra palabra es la palabra justicia.
Y en esto aparece José, cuando ya José vino para unirse a su joven esposa, la vio, como suele decirse, en estado interesante. Ya ustedes pueden imaginarse la impresión que tuvo. Pero el texto bíblico dice que él era un hombre justo. No quiso decir expresiones o palabras que no fueran con ese carácter de su vida. Y él optó por dar la vuelta, como decimos, para no crearle problema, porque si medio él asomaba el estado de ella ante las autoridades religiosas, con prontitud ella iba a ser afectada y piedras caerían sobre ella hasta verla lapidada. Pero él dijo que se queden así las cosas y dio la vuelta. Pero yendo, la forma que Dios usó, le dice: José, recíbela, porque lo que en ella hay no es voluntad humana, sino es el mismísimo Dios que hizo sombra sobre ella. Pero oiga lo que dice el texto: porque él era justo. Entonces, en Navidad debemos de hacer sentir esa palabra también, cuán justos somos, cómo nos tratamos entre nosotros, cómo tratamos a nuestros semejantes. Pero también en Navidad celebramos un hecho tan extraordinario, sumamente maravilloso, y es la salvación, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Este es un buen día para decir que la salvación es una necesidad en el hombre, que la salvación no es adquirida, no es recibida, no es otorgada por otra persona en el mundo, por pulcra que sea o santa que sea. Solamente hay un Salvador, y es el que nació en Belén. Entonces, el tiempo ha pasado, ha transcurrido, Navidades se han celebrado, pero pocos han reparado en que fue un milagro el que sucedió allí, en que allí imperó la pureza, que allí imperó la justicia, y que allí estaba Dios enviando la salvación, no solamente para un sector de la raza humana, sino para la raza humana, tanto en el pasado como en este presente, y los que están por nacer también deben de saber que vino un Salvador y que vino a buscar para poder perdonar sus pecados. Este día, en vísperas de esa celebración, yo les insto, yo les animo a que sea una celebración congruente con el ser que nació, con lo que nosotros representamos o con los beneficios que hemos recibido. Y a todos ustedes, los presentes y los que estarán viendo este programa, este tiempo, les digo: Dios los bendiga y feliz Navidad. Él es nuestro inminente Rey venidero. En la tormenta estuve ahí. En el silencio estuve ahí. En el momento más oscuro estaba junto a ti. Cuando creíste perder todo, estuve ahí. Cuando te sentiste solo, yo estaba ahí. Estuve en el inicio y estaré en el final. Te amaré cada día, caminaré a tu lado, cuidaré tus pasos, disiparé tus miedos. Te buscaré y recibiré con los brazos abiertos, como mi hijo amado.
En el principio, Dios creador, antes del tiempo eras tú. En las tinieblas tu voz escuchó, con ella creaste la luz. Con solo hablar creaste las galaxias con tu voz, y tu aliento a los planetas forma Dios. Si los cielos te adoran, yo también puedo ver tu corazón en la creación. Las estrellas son señales de tu amor. Si la tierra te alaba, yo también. Dios de promesas, tu palabra es fiel, tus dichos permanecerán. Cuando abres su boca, la vida y la ciencia siempre tu voz seguirán. Con solo murió.
con solo hablar, disipas mis fracasos y temor. Su gracia no se puede comprender. El que se perdió lo buscas otra vez. Vamos, dale un aplauso más fuerte al Rey. Dale un aplauso más fuerte al Rey. Dale un aplauso más fuerte al Rey. Gracias, Señor. Gracias por ser nuestra esperanza. Gracias por ser nuestro refugio, Señor. Dios mío, en esta noche te hemos alabado, te hemos bendecido. Reconocemos, Señor, que sin ti, Señor, no hubiéramos podido gozar de tu misericordia y tu fidelidad. Pedimos en el nombre de Jesús que bendigas a tu iglesia, Señor, a tus hijos. Que en el nombre de Jesús esta pueda ser una semana de bendición, una semana de victoria, una semana de cielos abiertos, Señor. Recalcamos, Dios, eres nuestra esperanza, eres nuestro refugio y nuestro castillo fuerte, nuestro Dios y nuestro libertador. Te alabamos, Señor. Amén y amén. Nació ya nuestro Rey, el Cordero.
Dale un aplauso fuerte al Señor en esta noche. Le damos muchísimas gracias por haber estado con nosotros, pero antes de irnos, quiero darle las gracias a cada uno de estos muchachos, a cada uno de los músicos, a los bailarines, por favor pónganse de pie, aquí están también. Muchísimas gracias, sin el esfuerzo de todos ellos no sería posible. Hay otros muchachos aquí adentro también que han estado arreglando el pelo, cambiándolos y haciendo un montón de cosas. Los hermanos que han estado de arriba en el sonido, en las luces, ha sido algo que ha requerido de muchas personas. Y a usted, mi hermano, mi hermana, que ha estado con nosotros, le damos muchísimas gracias por haber estado acá y poder compartir juntos y poder celebrar una Navidad con una esperanza de que Cristo todavía sigue sentado en su trono alto y sublime, y mientras Él está ahí, nada ni nadie nos va a detener, porque Él está con nosotros. Vamos a orar para terminar y darle gracias al Señor. Amén. Señor, muchísimas gracias por este tiempo, Dios, donde en cada una de las alabanzas hemos estado recordando y declarando lo poderoso que eres tú, Señor. Nuestra alma necesita saber día a día cuán grande eres tú, Padre. Te damos muchísimas gracias. Gracias por habernos permitido estar aquí alabando tu nombre y exaltándote, Señor. Gracias, guarda a mis hermanos, bendícelos en estos próximos días. Quedamos en tus manos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias. Amén y amén.